Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Desastre. Estamos en Forza Horizon 5 Invierno, serie 23. Y vamos a ir con algo de la temporada. Vale, acabo de hacer el primer campeonato. Bueno, el primer, uno de los campeonatos, que hay dos, nada más. Y ahora vamos a por el segundo, se llama 3-2-1-0. Nos dan un HSV Gen F GTS, madre mía. Y los 5 puntitos. Es de cross country, cuidado. Es de cross country. Pongamos bien la espalda aquí. La silla está que cruje. Esperamos que no pasa nada. Tenemos que usar todoterreno ilimitados. Coches todoterreno ilimitados. Cualquier coche todoterreno ilimitado en A. Y es cross country, ya hemos dicho mil veces. Esta es por el volcán, este por abajo. Uy, madre mía. Bueno, vamos a ver. Tengo miedo. Tengo miedo. Se me va a retorcer el coche. Seguramente no va a correr. Entrar al campeonato. Individual. Me echo para adelante y para atrás. Es que estoy así yo todo el rato. Todo el rato así. Vale. ¿Qué usamos por aquí? ¿Qué usamos por aquí? Aquí creo que... Ah, sí, iba a decir que también creo que vale el camión. Hace tiempo que no lo uso. Creo que voy a usar... No sé. Si se me retuerce o algo, no corre mucho. Me intentaré defender quizá con alguno de estos. No, o quizá con este. Me defenderé. Primero vamos a intentar este. El Wrangler Unlimited. O como sea. Es de Devertis, la marca de Devertis. Si no encontráis, es que está la marca de Devertis, ¿eh? Y el Jeep es un Jeep Wrangler, pero es de la marca de Devertis. Madre mía. Creo que con este se ve muy poco también. Se parece al otro que uso alguna vez, el Funko. Que los tengo muy levantados. Además que son muy altos, yo que sé. Y con la cámara lo veo muy mal, parece un camión. A ver, sí, es verdad. Me va a estar mucho para la salida a ver los otros coches que hay delante y eso, quizás. A ver, sí, es verdad, eso te digo. Sí. Y es que mira el otro que bajito que son. Pero espérate, que no adelanta a nadie. Y me adelantan a mí todo, madre mía, los coches eléctricos. Bueno, es verdad, hace tiempo que no uso mucho, que no uso los coches eléctricos, esto. Los EV, esto. Vale, ahora qué pasa aquí. No me des. No veo. No veo. ¿Qué puede salir más? ¡Uy, va! ¡Madre mía! ¡Guarro! ¡Guarro, guarro, 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 guarro! ¡Guarro! ¡Uy, va! ¡Volco! ¿Qué puede salir peor que eso? No, 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 no. Oye. Cuidado, la curva aquí. Cuidado, cuidado, que vamos. Ah, muy a lo loco. Vamos muy a lo loco. Uf, qué miedo. Me da eso. Me da mucho miedo esa bajada, ¿eh? Porque yo hace tiempo que no uso este coche y no me acordaba cómo va. Ah, vale. No, que he dicho, no. No me acordaba, he dicho. Creo. Mi mente lo ha leído así. ¡Cuidado! Uy, 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 uy. No sería la primera vez que hago hoy el pino, ¿eh? Por lo que lo ha faltado, ha ido quizá lento. Con otro coche creo que sí lo he hecho alguna vez ahí. Curiosamente los otros no lo hacen. Estoy bajando la intensidad. Pero es que tampoco me quiero yo salir mucho ni nada. Que vamos bien. Aunque me estén intentando adelantar. Aquí siendo primero. Por lo menos cuando vas segundo o tercero. Y para levantar el resultado es un poquito difícil, ¿eh? Para mí por lo menos. Pero vamos, si vamos los primeros. Y no lo hacemos ninguna, no pasa nada, creo. No nos va a pasar nada malo en la vida. Cuidado aquí que hay unas dunas, creo. Quiero recordar que hay aquí unas dunas. Está muy cerca, tú. No te quiero tan cerca, Por aquí, cuidado, que no me haga un mal salto. Que ya le he hecho. Lo he hecho ya. Lo acabo de hacer. Que parece que los otros están saltarines, mira, mira, mira. Shh, tú, quita. Madre mía, mira por dónde ha aparecido el coche eléctrico este. De El coche eléctrico este de
Cuidado, cuidado, eh. Otra recepción mala en el salto y la hemos liado, eh. Cuidado, cuidado. Y aquí igual no te abras mucho. Uf, cuidado, poquito, eh. He levantado un poco el ritmo en donde estaba la pista esa de tierra y eso. Ahí, y luego también a la salida de la pista de tierra también he levantado un poquito, pero no puedo ir más rápido porque eso me salgo. Y mira, le extreme esto, cuidado, eh. Cuidadito. Está interesante. No es tan larga la carrera, de luego tampoco. Como vamos tan rápido. Cuidadito, cuidadito. A ver dónde vamos ahora. Creo que había un circuito, o sea que vamos a ir. No, está ahí al lado. No voy al circuito. Vamos a quitarnos de medio esta. Qué corta, ¿no? Está muy corta. Tú. No me gusta, eh. Voy a echar un traguito de agua. Me parece muy corta. Ojo al dato que quizás no la gane, ¿eh? Si me complica un poquito adelantar o alguna curva rara y no lo alcanzo. Mira qué poquito ha faltado aquí, ¿eh? Lo que pasa es que yo creía que este coche tenía mejor salida. Tenía. Podría haber adelantado varios en la salida, sí, entonces ya me quito problemas. Pero no he podido, ¿eh? Gracias a la bajada. Y ahora en subida, ahora en subida. Madre mía, fuera. Quita, quita. No me frené ninguno. Madre mía, va primero el camión, ¿no? O el segundo. Veamos que eso es para estorbar, porque luego se van a poner delante los coches eléctricos, eso. Va, quita, no. Por mirar, por intentar no dar a ese en la curva, casi me salgo. Ya he perdido ahí yo posiciones, quita. Otra vez. Me dan hombro con hombro. Estamos aquí hombro con hombro. Cuidado. A ver. 20%. Estoy agobiado ya, ¿eh? No veo. No sé ni dónde voy. Los árboles me tapan el bosque. Maldito camión. Uy, ya sé cuál es esta carrera. Cuidado, cuidado. Se me ha ido un poco, eh. Se me ha ido un poco el veneno este. Cuidado aquí, en esta curva. Cuidado aquí también. Y luego ir más adelante un salto, ¿verdad? El último salto ese o el penúltimo. Es peligroso, eh. Como no caiga ahí bien, se me puede liar. Vale. Como veis, tengo ventaja de momento. Pero todo puede cambiar porque el coche este parece que le pesa el culo. Y bastante. Y encima freno yo. De hecho, yo qué sé, no sabía ni lo que iba a hacer, la verdad. Cuidado aquí, cuidado. Esto es importante, que caigamos bien. Me estoy yendo mucho para allá. Inexplicablemente. Si yo había apuntado para el otro lado, pero bueno, igual. Como veis, donde pongo el ojo no pongo el coche. Vale, esta es un poco más sencilla. No se ha complicado demasiado. Vale, ahora nos queda un circuito. Ah, ya creo que sé cuál es. Cuidado con este circuito, cuidado con este. Uf. Tenemos miedo. Os recuerdo que los tuneos, los códigos están en la descripción del vídeo, encima de los comentarios. Ahí están los códigos, ¿vale?
Madre mía, qué mal pinta esto. Qué mal pinta esto. Ya me están frenando. Ya me están frenando. Cuidado. Venga, vale, vale, vale. No, 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 no. Madre mía. Ya me la he liado. Bueno, encima me derrapa aquí. Voy peor que cuando, hemos empezado. Se me ha liado. Se me ha liado. Mucho. Pero muchísimo, ¿eh? A ver, salto este, como salgo de aquí. Mal. Tabo. Madre mía, ¿eh? ¿Cómo me ha pasado ese también? Qué mal voy, ¿no? Qué bien me lo voy a pasar. Ven aquí. Vale. Vale. Quita, quita. Macho, es que... Esta vez sí le ha salido una jugada a esta gente, ¿eh? Corre más que yo, ¿ves? Que tiene más aceleración. Pues yo no sé qué hacer. ¿Qué hace? No sé qué hacer con ellos. Estoy cerca, pero mirad que... La más mínima me la complica. Me la tome. Se le complica. Las barbas. Quita tú. Quita. Nada, nada. Que no me dejan hacer lo que yo quiero, claro. Porque me están estorbando. Los eléctricos estos aceleran mucho. Muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Por su parte. Cuidado, cuidado, cuidado. Quita. Quita, quita. Vale, ahora... cosa de ese y mío. Y ese es más rápido. De ese y yo. Y digo ese y mío. De ese y yo. Y ese más rápido. Y como me da un fallo en la curva, ya he frenado ahí. Pero es que claro, no quiero darle. ¿Por qué? No lo sé. Verá, verá, otra vez. Otra vez la he liado. ¿Qué? Por esquivarle, por ir esquivándole. Me la lía malamente. A ver. Aunque te dé, me da igual. Me da igual, me va a dar igual. Ya es que se cruza. Y yo le quiero esquivar, entonces doy al botón al joystick para esquivarle. Y el coche se me va completamente. Sale disparado. Maldita sea. Qué locos que están, ¿eh? Están loquísimos estos coches. Ya me llevo un rebobinado sin querer. Además, delicado de... ¿Qué pasa? Estoy mirando. Oye. Oye, 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 oye. Esto me parece que va a haber más rebobinado porque voy a saco. Voy a dejar de hacer el tonto. Es que mira cómo me descuidé. Ese no era el de antes, ¿no? El que he adelantado yo, ¿no? O sí. ¿Se relevan o qué? Iba, no, no. Madre mía, sí. Sí, sí, hay rebobinado. Bueno, no sé si he rebobinado, pero no voy a ganar. No la voy a ganar. Me estoy fallando mucho en las curvas. La curva no, lo salto, eso, raro. Se me va, se me va. Y más lejos que el antes, ¿eh? Que como iba con el otro. Encima las piedras estas me estorban a mí y a él, ¿no? ¡Maldita sea! ¡Se me ha liado! ¡Se me ha liado, chicos! ¡Se me ha liado! Es que son los saltos, que caigo muy mal. Caigo muy mal y encima esta gentuza se ocupa de liarme la más. ¿Ve aquí? Aquí ya veremos. Aquí puedo con él, vale, pero ahora veremos cómo salgo aquí. Mal, mal, pierdo mucho tiempo aquí. El otro no salta, digo yo. Creo que no salta, o no sé qué le pasa. Y aquí salta mejor que yo, porque no sé qué pasa también. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Yo no sé qué me pasa, ¿qué me pasa? Y esta curva también se me echa encima, creo, ¿no? Cuando aquí, en esta, creo que cuando se me echa encima. Y pierdo yo velocidad y él no. Alguna cosa de esa es. Madre mía. A ver, no nos liemos aquí, ¿eh? O en esta creo que fue bueno. En este salto también me la lía. A ver qué pasa. No, no, en este salto no fue. Ya fue antes. Fue antes cuando se me escapó. Y aquí se me lió a mí también. Cuidado, cuidado. Estoy viendo en el mapa. No, mal. Mal. Mal, mal, mal. Está aquí, ¿eh? Está aquí. Míralo, míralo. A saco voy. Me voy a matar, me voy a matar. Me voy a matar. Uy, uy, uy. Me he matado. Pero bueno, si no me adelanta, poco le falta. Voy a intentar estorbar. A ver si te creo, macho, que me choco con la esquina cuando menos falta. Madre mía, casi se lía, ¿eh? Casi se lía.
Uf, y eso va bien de dos ruedas. Qué loco que están, tío. Tío. Qué poquito le ha faltado. Ya está bien la carrera, ¿no? A ver si me acuerdo de lo que se llama de todo terreno ilimitado. Tengo que usar algún eléctrico. Hace mucho, ya digo que hace mucho que no lo uso. Cuando era obligado. Y poco más. Vale. Tres, dos, uno completo. Pues ya está. ¿Por qué poquito, eh? En la primera por poquito he ganado, en la segunda sí está bien, pero en la tercera, uf, ha habido ahí, claro, como ha habido muchos errores en los saltos y los cruces y el rebobinado, pues casi la liamos. Pero vale, ya sabéis, el tuneo está en la descripción del vídeo, encima de los comentarios. Muchas gracias por verme, cuidad mucho, saludetes.